Hola a todos. Según lo prometido el viernes pasado, hoy vengo a hablaros de las ultra y subfrecuencias o ultra y subsonidos que no podemos oír, pero sí podemos notar y o percibir. Ultra y subsonidos y nuestros sistemas sensoriales. Los ultrasonidos y los subsonidos son rangos de frecuencias que están por encima y por debajo del rango audible por los seres humanos respectivamente. Los ultrasonidos y los subsonidos tienen una frecuencia mayor a 20.000 Hz, mientras que los otros tienen una frecuencia algo menor o por debajo de los 30-20 Hz. Nuestros sistemas sensoriales, específicamente el sistema auditivo, tiene una capacidad más bien limitada para percibir sonidos fuera del rango audible. Los humanos generalmente no podemos escuchar ultrasonidos o subsonidos directamente, ya que nuestros oídos no están construidos para detectar este tipo y este rango de frecuencias. Sin embargo, existen tecnologías que pueden aprovechar los ultrasonidos y los subsonidos para muy diversos fines y propósitos. Por ejemplo, los ultrasonidos se utilizan en muchas aplicaciones médicas, como por ejemplo la ecografía, donde se emiten ondas ultrasónicas y se capturan los ecos de estas para generar imágenes en 2, 3 y 4D del interior del cuerpo humano. También se utilizan en aplicaciones industriales como, por ejemplo, la limpieza ultrasónica, sobre todo en joyería, por ejemplo. En cuanto a los subsonidos, aunque no los percibamos conscientemente, se ha más que demostrado que pueden tener efectos sutiles en nuestro estado de ánimo y en nuestro bienestar, como ya comentamos en un anterior post que os recomiendo visualicéis y escuchéis. Muy interesante. Algunas investigaciones han explorado las influencias de los subsonidos en el cerebro y las respuestas fisiológicas que estos generan, pero aún se necesitan más largos estudios para comprender más ampliamente y completamente su impacto en nuestro cerebro. En resumen, aunque nuestros sistemas sensoriales no puedan percibir directamente los ultrasonidos y subsonidos, estas frecuencias de sonido tienen diversas aplicaciones en campos como la medicina y la industria. Además, se están investigando los posibles efectos que los subsonidos puedan tener en nuestro bienestar y en el bienestar humano. ¿Cuáles son estos efectos de los subsonidos en el bienestar humano? Veamos algún ejemplo. La investigación sobre los efectos de los subsonidos en el bienestar humano es un campo relativamente nuevo y relativamente joven, y aún se están realizando estudios para comprender más que completamente sus impactos. Sin embargo, hasta ahora se han sugerido algunas posibles influencias de los subsonidos en el cuerpo y en la mente. Algunos estudios preliminares han indicado que la exposición a ciertos subsonidos puede tener efectos relajantes y calmantes en las personas. Se ha teorizado que esto puede deberse a que los subsonidos pueden estimular ciertas regiones del cerebro relacionadas con la relajación y la reducción del estrés. También es la generación de endorfinas y otras sustancias que se segrega el cerebro, tal y como también vimos en un anterior post, que también nos aconsejo mucho visualizar y escuchar. Se ha observado que la exposición a subsonidos de franjas de frecuencias pueden disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés en el cuerpo. Además, se ha investigado el uso de subsonidos en terapias para mejorar la calidad del sueño y aliviar los trastornos de este, como por ejemplo el insomnio. Algunos estudios han sugerido que la exposición controlada a subsonidos puede ayudar a inducir el sueño más profundo y más reparador. Es importante destacar que la investigación en este campo es aún muy limitada y se necesitan muchos más estudios para confirmar y comprender en profundidad y de forma muchísimo
mejor y mayor sus efectos. La influencia de los subsonidos en el bienestar humano puede variar de una a persona a otra, y es posible que algunos individuos sean más sensibles o más receptivos a estos estímulos que otros. En definitiva, aunque se ha sugerido que los subsonidos pueden tener efectos relajantes y mejorar el sueño en algunas personas, la comprensión científica de los efectos todavía están en su fase de desarrollo e investigación, y se requiere una investigación más profunda para llegar a conclusiones más sólidas y más concisas. Y en cuanto a los armónicos inferiores y superiores, ¿cómo afectan estos al ser humano? También os aconsejo otro post mío donde hablamos precisamente de los armónicos y sus efectos y sus beneficios. Los armónicos inferiores y superiores son componentes de una onda o señal que tienen una frecuencia múltiplo o submúltiplo de la frecuencia fundamental. En el caso del sonido, estos armónicos son los responsables de la calidad tonal y de la percepción del timbre de un sonido y su identificación. En cuanto a su impacto en el ser humano, los armónicos inferiores y superiores pueden tener diferentes efectos dependiendo del contexto y de la situación. Algunos aspectos a considerar sobre ellos son la percepción auditiva. Los armónicos superiores son más que esenciales para la percepción del timbre de muchos sonidos, de hecho de prácticamente todos los sonidos. Proporcionan detalles y características distintivas que nos permiten diferenciar entre diferentes fuentes de sonido. Por ejemplo, los armónicos en la voz humana nos permiten reconocer a una persona específica de otra. Música y emociones. En la música, los armónicos inferiores y superiores contribuyen a la riqueza y complejidad del sonido. La combinación de diferentes armónicos crean diferentes tonos y matices que pueden evocar emociones y estado de ánimos particulares a cada una de las personas. Ruido y molestia. En algunos casos, ciertos armónicos o combinación de estos pueden percibirse como un ruido no deseado y generar molestias o incomodidades en las personas en su escucha. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en entornos de trabajo ruidosos o en situaciones donde se producen sonidos de altas frecuencias que pueden resultar irritantes para algunas o muchas personas. Es importante tener en cuenta que la forma en que los armónicos inferiores y superiores afectan a una persona puede variar de forma más que considerable de un individuo a otro, de una persona u otro. No influyen de la misma manera. La sensibilidad a la respuesta subjetiva al sonido puede diferir, lo que significa que lo que puede ser agradable o tolerable en un caso o para una persona puede ser totalmente desagradable para otro caso o para otra persona. En resumen, los armónicos inferiores y superiores son componentes más que fundamentales para la percepción del timbre y la calidad tonal de los sonidos. Su impacto en el ser humano abarca desde la percepción auditiva y la música hasta la posible molestia o incomodidad en ciertos contextos. Por lo tanto, es importante que un equipo IFI o high-end pueda reproducir más allá de los 20-22 mil ciclos, ¿o no? Si bien los equipos de audio de alta calidad a menudo pueden reproducir frecuencias más allá de los 20.000 ciclos por segundo, Hertz, conocidos como ultrasonidos, es importante tener en cuenta que la audición humana normalmente tiene un límite inferior y superior, como ya hemos visto muchísimas veces. La mayoría de personas, sobre todo, deben ser jóvenes y sanas, como vimos en su correspondiente post, tienen un rango de audición que va desde aproximadamente los 20 Hz hasta los 20-22 mil Hz. Sin embargo, a medida que envejecemos o pasan los años, es más que común experimentar una más que importante disminución en la capacidad de escucha y frecuencias más altas, lo que se conoce como presbiacusia. Si bien los ultrasonidos no son audibles para la mayoría de las personas, pueden haber situaciones específicas en que
la reproducción de frecuencias más altas sean más que importantes y relevantes. Por ejemplo, en aplicaciones industriales o médicas donde se utilizan ultrasonidos para fines específicos, contar con equipos que puedan generar y detectar estas frecuencias es más que importante y esencial. Además, en el campo de la reproducción de música y sonido, algunos argumentan que la capacidad de reproducir frecuencias más altas puede mejorar la calidad del sonido percibido, incluso si no se escuchan directamente. Esto se debe a que los armónicos superiores pueden influir en la percepción del timbre y la riqueza tonal de los sonidos en el rango audible. En resumen, aunque la mayoría de las personas no pueden escuchar frecuencias más allá de los 20-22 mil Hz, hay situaciones en las que la reproducción de ultrasonidos puede ser más que importante y relevante. Además, la reproducción de frecuencias más altas en el rango audible puede tener un impacto en la calidad percibida de dichos sonidos y dichas frecuencias y dichos armónicos. ¿Cómo influyen estas frecuencias más altas a la posibilidad de oída en el impacto de calidad percibida? La influencia de las frecuencias más altas en la calidad percibida del sonido puede variar dependiendo de varios factores. Algunos aspectos a considerar: la riqueza y el detalle tonal. Las frecuencias más altas, incluidos los armónicos superiores, pueden agregar riqueza y detalle a todos los sonidos. Estos armónicos contribuyen a la percepción del timbre y ayudan a distinguir en gran manera entre diferentes instrumentos musicales. Por ejemplo, los armónicos son los que nos hacen diferenciar un instrumento de otro, un tipo de instrumento de otro, una voz humana de otra, etcétera, etcétera, etcétera. La reproducción precisa de estos armónicos puede mejorar la calidad percibida del sonido al proporcionar una experiencia más rica y más realista. Espacialidad y localización. Las frecuencias más altas también pueden influir, y mucho, en la percepción espacial del sonido, lo que llamamos la holografía o el espacio sónico. Los detalles en las frecuencias altas pueden ayudar a localizar la fuente de sonido y proporcionar una sensación mucho más inmersiva. Esto es especialmente importante en aplicaciones de audio 3D o espacial, o el tan traído y llevado últimamente Atmos, donde la precisión en la reproducción de frecuencias más altas puede contribuir a una mejor percepción de la ubicación y de la dirección de cada uno de los sonidos. Respuesta emocional y subjetiva. Algunas personas pueden experimentar una respuesta emocional o una preferencia subjetiva hacia frecuencias más elevadas o más altas. La percepción de un sonido brillante o detallado en las frecuencias altas puede ser preferida por alguna parte importante de oyentes, mientras que en otros puede tener preferencias muy diferentes en este caso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la influencia de las frecuencias más altas puede variar entre diferentes individuos. La respuesta subjetiva al sonido y las preferencias auditivas son altamente personales y particulares, lo que puede ser considerado como una mejora en la calidad percibida del sonido para algunos puede no ser tan relevante o tan importante para otros. En resumen, las frecuencias más altas, incluidos los armónicos superiores, pueden agregar riqueza tonal, detalles, espacialidad y contribuir a la calidad percibida de estos sonidos y frecuencias. Sin embargo, la respuesta individual a la preferencia auditiva también juegan un papel muy importante en cómo se percibe y valora la influencia de estas frecuencias más altas. ¿Y qué pasa con las frecuencias más bajas? Las frecuencias bajas también tienen un impacto significativo en la calidad percibida del sonido. En algunos conceptos a considerar sobre cómo influyen las bajas frecuencias estarían el fundamento y su plenitud. Las frecuencias bajas con los tonos graves proporcionan el fundamento y la sensación de plenitud en la música y en el sonido. Estas frecuencias crean una base sólida y añaden una sensación de profundidad y potencia en el audio.
son especialmente importantes en géneros musicales como el jazz, la música electrónica o los géneros que hacen un uso extensivo y expresivo de instrumentos de baja frecuencia, como el bajo o el contrabajo. Vibraciones físicas. Las frecuencias bajas pueden producir vibraciones físicas perceptibles en el cuerpo, especialmente cuando se escuchan a un volumen alto o relativamente alto y o se experimenta en entornos con sistemas de sonido potentes, como por ejemplo los conciertos en vivo. Estas vibraciones pueden añadir una dimensión táctil o cinestética a la experiencia auditiva, lo que puede ser especialmente notable en conciertos o en entornos en vivo. Efectos emocionales o energéticos. Las frecuencias bajas también pueden tener un impacto emocional y enérgico en las personas. Las vibraciones graves profundas pueden generar una sensación de intensidad de potencia o incluso misterio en la música. Estas frecuencias a menudo se asocian a la capacidad de evocar emociones más viscerales o físicas. Respuesta física y fisiología. Las frecuencias bajas pueden tener efectos físicos y fisiológicos en las personas. Por ejemplo, las frecuencias muy bajas pueden generar una sensación de resonancia en ciertos espacios como salas de concierto o lugares con acústica más bien particular. Además, algunas investigaciones sugieren que la exposición a frecuencias bajas puede influir en la respiración, el ritmo cardíaco y en la relajación muscular. Es importante tener en cuenta que el impacto de las frecuencias bajas también está sujeta a preferencias personales y a la respuesta individual de cada uno de los individuos. Algunas personas pueden disfrutar de una mayor presencia de frecuencias bajas, mientras que otras, todo lo contrario, pueden tener preferencias diferentes basadas simplemente en su gusto musical, su entorno de escucha y características auditivas propias y únicas. En resumen, las frecuencias bajas también son más que fundamentales para proporcionar un fundamento sólido, una sensación de plenitud y una respuesta emocional y física a la experiencia auditiva. Su influencia en la calidad percibida del sonido es más que esencial para la apreciación de la música y del disfrute general del sonido. Por tanto, todas las frecuencias muy altas como las muy bajas son importantes. Yo entiendo que sí, ¿no? Exactamente. Tanto las frecuencias altas como las bajas son más que importantes para la experiencia auditiva completa y la calidad percibida del sonido. También sus armónicos. Cada rango de frecuencia tiene su papel en la composición y el disfrute de la música y el sonido en general. Las frecuencias altas, incluidos los armónicos superiores, como ya hemos visto, aportan riqueza tonal, detalle y ayudan a distinguir entre diferentes fuentes y tipos de sonido. Contribuyen a la percepción del timbre y pueden mejorar la espacialidad y la localización de los sonidos. Por otro lado, las frecuencias bajas, como los tonos graves, proporcionan el fundamento y la plenitud en la música, agregando una sensación de profundidad y potencia a la misma. Las frecuencias bajas también pueden generar vibraciones físicas perceptibles, tener efectos emocionales y energéticos e influir en las respuestas físicas y fisiológicas de cada una de las personas. La combinación adecuada de frecuencias altas y frecuencias bajas es más que esencial para crear una experiencia auditiva equilibrada y enriquecedora. Tanto los detalles y la claridad de las frecuencias altas como en el peso y la presencia de las frecuencias bajas contribuyen a la percepción de la calidad del sonido. En resumen, las frecuencias muy altas y las frecuencias muy bajas son complementarias y juegan un papel mucho más que fundamental en la calidad percibida del sonido y de nuestra música. La combinación adecuada de todas las frecuencias es esencial para una experiencia auditiva satisfactoria y enriquecedora. Y como siempre digo, esto es todo por hoy, que no es poco, ¿no os parece? Tomad vuestras propias conclusiones, opiniones y consideraciones al respecto. Quedo, como siempre, abierto a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como bien sabéis será más que puntualmente respuesta. Recordad,
Si os ha gustado, por favor, no me cansaré de insistir, dadle al like. No cuesta nada, simplemente dadle al like. Y si no os gusta, lo comentáis. Y lo comentamos, lo vemos y vemos a ver qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien o en qué os puedo ayudar. Suscribiros si no lo estáis ya al canal. Y acordaros de darle también a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias y nos vemos, si así lo creéis oportuno y conveniente, el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Esta vez hablaremos de frecuencia, longitud de onda y tamaños de sala. Hasta entonces, que tengáis y disfrutéis de una muy feliz y musical semana. Nos vemos.